embarazada y en forma. Pilates. ¿Qué tal el bebé? Es una niña. Vámonos. Estoy preocupada. Los perderemos en 15 segundos. Cronometra. No, me refería a Paxton. Pax sabe cuidarse. Quiere dar la vuelta al mundo en barco él solo. A su edad, tú y yo estábamos en una cueva llena de murciélagos escondiéndonos de unos peruanos armados. Ah, el huevo de oro de Motupe, nuestra primera misión juntos. 11 segundos. Paxton y Trip son niños listos. Ya no son niños y pasamos mucho tiempo sin verlos. Después de esta misión cogeremos vacaciones, te lo prometo. Siempre dices lo mismo. Sujétate. Dieciséis segundos, me has mentido. Siempre hay una primera vez. Vamos. Cazadores de leyendas. No, gracias. Llega tarde, no es propio de ella. Puede, no la conocemos. Podría decir lo mismo de vosotros. Quería asegurarme de que no me seguía. ¿Te han seguido? No. Bien, ni a nosotros. ¿Es eso? Sí. Lo adquirí hace 3 días. Es inservible sin la llave y no la tenemos. Cogimos esto hace 2 días. La luz os mostrará el camino. ¿Debería pasar algo? La luz de Naga. Ahora me gustas más que nunca. Las cataratas de Maella. Está muy lejos. No podemos cruzar. Tienes mucho que aprender de este negocio, Mai. Hay un paso al otro lado de la catarata. ¡Oh! ¡Qué divertido! Esta vez te toca a ti. Lo sé. Lo sé.
¿Está bien? ¡Chicas! ¡Preparaos para correr! ¿Qué? ¿Correr por qué? A veces hay explosivos camuflados. ¡Solo es un palo! Vale, asustando a la nueva. Usted primero. ¡Qué galante! Si no te conociera, creería que intentas ligar. Menos mal que me conoces. ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Carter! ¡No! ¿May? Es cierto, no me conocíais. Ya tienes la vasija, ¿por qué no nos dejas ir? ¿Y estar todo el tiempo pendiente de si me seguís? A fin de cuentas, sois cazadores. Por cierto, ¿recuerdas de Mason? ¿No me has oído decir no? No me gusta acatar órdenes. Ya veo a quién salen los niños. Ya está. Sí. Se acabó. Te dije que no les hicieras daño. ¿Qué importa eso? ¿Tienes lo que querías? ¿Ah, sí? Hay 4 fragmentos en total. Solo tengo 1. Por eso los necesito vivos, para encontrar los otros. Vaya. ¿Quién más sabe dónde están? Nadie. En realidad, puede que no sean los únicos. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Buscando un poco de queso. ¡Trip! ¿Qué haces en casa? Buscando un poco de queso. Ya te lo he dicho. Ya está. ¿Te has fugado del colegio? No lo llamaría colegio, sino reformatorio. Reformatorio juvenil. He venido por tu mensaje. Mira. Ven a verme. Abrazos. ¿Por qué iba a querer verte? ¿Cuánto hace que no nos abrazamos? Vaya. Perdona, no quería decir eso. Bueno, ¿y quién ha sido entonces? Tú mismo.
¿Qué? ¿Por qué iba a hacerlo? Porque es la clásica treta tuya para fumarte las clases, como cuando dijiste que tenías viruela y que debías curarte en casa. ¿Qué culpa tengo yo de que creyera que tenía viruela? No me lo mandé. Da igual, te llevaré al colegio mañana. ¿Y si lo dejamos para el lunes? Ya es jueves. Podemos hacer algo al finde. ¿Sigues pensando en dar la vuelta al mundo? Zarpo la semana que viene, siempre que no me retrase mi hermano. Debes saber que si te pasa algo, cuidaré muy bien tu coche. ¿Paxton Flynn? Soy el agente Waters y él es Latasi, de la Interpol. ¿Interpol? ¿Desaparecidos? Después de robar un objeto de un museo. No son ladrones, son investigadores. ¿Ah, sí? ¿Crees que pueden pagarse esto con un sueldo de investigador? No sé cuánto valdrá esta casa. Tus padres son ladrones. La Interpol lleva años tras su pista. ¿Nunca os mencionaron unos fragmentos desaparecidos? ¿Fragmentos de cerámica? No, de un espejo. No, a mí no. No son ladrones. Siempre supe que ocultaban algo. ¿Mamá y papá? ¿La señora y el señor aburrido? Vamos. ¿Recuerdas el collar que trajeron de Oriente el año pasado? Sí, se lo devolvieron al museo. No, no lo hicieron. Les pillé hablando de esconderlo en una cámara secreta. Y cuando supieron que les había pillado, ¿sabes qué me dijeron? Que no lo entendería. Era robado. Ya, pero tendrían alguna buena razón. Todo esto, esta vida de lujos. ¿Por qué crees que nos metieron en internados? Es complicado ser ladrón y llevarte a tus hijos a todas partes. Eso no es verdad. Es verdad. Y todos lo sabemos. Ya, pues sabes, Pax, si desconfías de ellos, desconfías de mí. ¿Están bien? No lo sabemos. Esperábamos que pudierais ayudarnos. ¿Qué decías sobre una cámara secreta? ¿Qué han robado esta vez? Una vasija. Muy antigua. Estaba escondida en una cueva secreta en Tailandia, pero lo robaron de la isla Tuvalu hace años. El gobierno de la gente Latasi está obviamente muy interesado en recuperarla. ¿Les importaría enseñarme sus identificaciones otra vez? No. Gracias. Agente Latasi, de Tuvalu. Eso es. Pax, ¿podemos hablar un momento? ¿Sobre qué? En privado. Puedes hablar aquí. Solo queremos ayudar. Son cosas de hermanos, conversaciones de chicas, desodorantes y demás. ¿Verdad, Pax? ¡Basta de juegos! Creo que así no actúa la Interpol. ¿Cómo lo has adivinado? Tuvalu no es miembro de la Interpol. Muy listo. ¿Dónde están esos fragmentos? Yo no sé nada. Se lo juro. Lo conozco de toda la vida y no sabe nada. Puede que estén en esa cámara de la que hablabas. Trip, ¡corre! ¡Oye, Trip! ¿Hola? Me quedo con la ballesta. ¡Cuidado! Yo también. ¿Dylan? ¿Pax? ¿Os conocéis? ¡Vámonos! ¡Corre! ¿Les dejas ir? No voy a dispararles con una ballesta. Yo sí. ¿Dónde aprendiste a pelear? Estuve dando unas cuantas clases de karate. ¿Y tú dónde aprendiste eso? En el internado di clases de gimnasia. Ya. ¿Quiénes eran? Unos matones disfrazados de agentes de la Interpol. Tranquila, los he despachado. Me llamo Trip, Trip Flynn. Oye, ¿de qué os conocéis exactamente? Somos viejos conocidos. Vaya forma de decirlo.
¿Dylan? ¿Tú no salías con una tal Dylan? ¿Salías? ¿Eso le dijiste? ¿Y que habíamos quedado alguna vez? Demasiadas. Veo que no acabó bien. No. No. ¿Tú qué haces aquí? Es complicado. Lo mismo digo. Trip. Perdón. He venido porque tus padres se han retrasado. ¿Para traficar con sus artículos robados? Mamá y papá no son ladrones. Eso no es del todo cierto. ¿Son ladrones? Tampoco es del todo cierto. Entremos, os lo explicaré. Vamos. Trip. Deja de limpiar. Perdona, es que me calma. ¿Una sociedad llamada Los Cazadores? Sí. ¿Científicos guerreros que encuentran objetos de cuentos? Dije que era complicado. No es complicado. Es absurdo. Me mola. Es simple. Encuentran, adquieren, esconden y protegen objetos legendarios. Si acabaran en las manos equivocadas, el mundo estaría en peligro. La lámpara de Aladino, el vellocino de oro... Son leyendas. Son muy reales. Increíblemente poderosos y tus padres los protegen del mal. Es su cometido. Te creo. Esto es ridículo. ¿Sabes eso solo por trabajar para mis padres? Lo sé porque soy cazadora. Igual que mi madre y mi padre. Oye, ¿nosotros también lo somos? ¿Tenéis algún saludo secreto? Soy el único en su sano juicio aquí. Antes de irse me dijeron que si no volvían a tiempo, te diera esto. Muchas gracias. Ya tengo uno. No funciona, desde siempre. Como mi relación con mis padres. Este tampoco. ¿Nos han dejado relojes estropeados? ¿Qué hora indica el tuyo? La 1:13. ¿Y el tuyo? 8:47. ¿Por qué no tengo reloj? El mensaje. Tengo uno. Ese tan raro tuyo. ¿Y ese móvil? Lo tuneé para que molara. Ven a verme. Abrazos. ¿Le mandaste un mensaje diciendo ven a verme abrazos? Encantador. No fui yo. Es de nuestros padres. Debía de estar programado y se autoenvió si desaparecían. ¿Un mensaje programado? Sí. De acuerdo, vale. ¿Y qué significa? Creo que lo sé. Ven a verme abrazos. Mamá y papá siempre insistían en que el patrón de esta alfombra eran X y O's. Veamos, cámara secreta. ¿Qué es? Da calambre. Un código. 1:13. 8:47. Esta es la central. Nuestros padres siempre hablaban de la central. Creía que era su centro en la universidad. ¡Qué pasada! El símbolo de los cazadores. ¿Aún no me crees? Tus padres son cazadores y de los mejores. ¿Cuántos hay? Nadie lo sabe. Así estamos más seguros. La mayoría conocemos a algunos, pero no a todos.
Y yo debería creerte porque... Reconocimiento de voz activado. Bienvenido, Paxton Flynn. Pax, ¿qué has hecho? Bienvenido, Trip Flynn. Oh. Programarían el ordenador para que reconociera vuestras voces. Para cuando fuerais cazadores. ¿Por qué crees que quiero ser cazador? Cierto. La cualidad principal de un cazador es el corazón. Y francamente, no tienes. Tengo corazón, ¿vale? Soy todo corazón. Todo palabras. ¿Sabes qué creo? Que sigues colada por mí. Si con colada quieres decir bastante asqueada. Sí, estoy coladísima por ti. Chicos, por favor, no sabemos dónde están. Tienes razón. ¿Ves, corazón? El ordenador sabrá dónde están. Ordenador, ¿dónde están mis padres? Los cazadores Carter y Jordan Flynn. Desaparecidos durante una misión de recuperación. Última localización, Khan Sopa, Tailandia. ¿Y qué fueron a buscar allí? Los cuatro fragmentos del espejo. Esos tíos dijeron algo de un espejo. Ordenador, ¿por qué es tan importante ese espejo? Función del espejo desconocida. ¿Sabes qué creo? Deberíamos llamar a Mason. ¿Quién es Mason? Vaya, mira, algo que no sabe. Mason Fuller, un amigo de mis padres. Quizás sepa decirnos qué hacer. Claro, oye, Mason, ¿mis padres nunca te hablaron de una organización súper secreta, de guerreros, científicos? No, vale, gracias. Es un tío muy rico. Y la gente rica suele tener aviones y conexiones. Quizás sepa qué hacer. Ya, puede. Pero no me fío de él. No es que no te fíes de él. No te fías de nadie. No me fío de él, porque es amigo de mis padres. ¿De verdad no te crees que son cazadores? Vamos. Alguien puede demostrártelo. ¿Cuánto tiempo salisteis? No fue nada serio. Mamá y papá creyeron que nos gustaríamos y quedamos. ¿Os liaron ellos? Creía que les caía bien. Ya. Este coche no es de tres plazas. La vida de Paxton está hecha para uno. Muy bueno, Trip. Qué cómodo. Vete andando. Debimos volver a la casa y obligarlos a hablar. Sí, ¿cómo obtenéis tan buenos resultados? Ya, pero ahora sé que... No pienses demasiado. No creo que esos chicos sepan dónde están los otros fragmentos. Pero sé que nos llevarán hasta alguien que sí lo sabe. Antes de entrar, el doctor Kramer es algo excéntrico. ¿Doctor Kramer? ¿Doctor Kramer? ¿Está...? ¿Os engañé? Sí, es un señuelo. Hola, Dylan. Hola, doctor. ¿Quiénes son estos chicos? Son los Flynn, Paxton y Tripp. ¡Claro! ¡Los hijos de Carter y Jordan! ¡Qué altos estáis! ¿Los había visto antes? No, nunca. He constatado un hecho biológico. Creo que no nacisteis así de altos. ¿Algo excéntrico? Necesitamos su ayuda. Sí, ya lo sé. Carter y Jordan fueron a por los fragmentos y han desaparecido. Vale, porque un profesor chiflado, no se ofenda, cuente la misma historia, no significa que sea cierta. ¿Usted sabe lo del espejo? Sí. ¿Conoces el espejo de Blancanieves? Sí, había un señor muy malo dentro. Esa es solo una de las leyendas. El espejo lleva en el mundo mucho tiempo y normalmente contiene secretos. ¡Ah, sí! Aquí está. Bien, veamos. Hace 1000 años un ejército llamado los Krugen encontró el espejo. Los Krugen. Sí, un nombre horroroso. A mí se me había ocurrido algo mucho mejor, como Voltani o la Liga del Contagio. O si me hubieran pillado sería... Doctor Kramer. Sí. Bueno, el líder de los Krugen usó el espejo. Y el resultado fue algo que ahora conocemos como la Edad Oscura. ¿Y para qué sirve el espejo? Concede a quien se mire en él su mayor deseo en este mundo. Y lo único que siempre desean quienes lo buscan es el poder.
A ver, ¿no veis lo inverosímil que es todo esto? Tenemos una casa con una cámara secreta llena de objetos increíbles y un ordenador parlante. ¿Aún no te lo crees? No te entiendo. Me gusta este joven. Tú... ¿Y el espejo está roto? Bien, acercaos. Hora del té. Veamos. En el siglo XIII, unos caballeros llamados los cazadores trataron de destruir el espejo y el mal de su interior se defendió. Lo máximo que pudieron hacer fue quitarle 4 fragmentos. Cada uno de los 4 cazadores cogió un fragmento, los escondieron en barcos zarpando en direcciones diferentes. Un quinto cogió el espejo y está escondido desde entonces. ¿Y por qué lo buscaban nuestros padres? Se rumorea que los Krugen se han fortalecido otra vez y desean reconstruir el espejo. Los impostores dijeron que buscaban 3 fragmentos, no 4. Entonces los Krugen ya tienen uno. Es vuestro destino. Debéis detener a los Krugen. No. Debemos encontrar a mamá y a papá. Y luego recuperar los fragmentos y detener a los Krugen. Bueno, el orden de los elementos es cosa vuestra. Doctor, ¿sabe dónde están los otros 3? Uno. ¿Usted guardaba un fragmento? Todos somos recipientes, joven. ¿Cómo encontramos los demás? Empieza por creer lo que oyes. Es un cristal muy especial. Escogí este en particular por... ¡Vamos! Dime quién es el líder de los Krugen. Rápido, debéis iros y encontrar los fragmentos. No le dejaremos. Marchaos, me las apañaré. Venga, vámonos. Carter. Este es el plan. Encontrarlos y salvar el mundo. Salvar el mundo y encontrarlos. Si lo hacemos al revés, será tarde. ¿No oís nada? No. Esta cosa vibra. No oigo nada. Ni yo. Estáis mayores. ¿Perdona? No, viejos. Solo mayores. Cuanto más joven eres, más frecuencias oyes. Es siempre así. ¿Y qué? Recuerda lo que dijo Kramer. Encontraría los fragmentos si me creía lo que oía. Os lo juro, oigo a esta cosa vibrar. ¿Y esas cifras? La frecuencia a la que vibra. Son coordenadas. Por eso Kramer guarda este cristal junto al fragmento. Las rocosas. Ahí está el siguiente fragmento. Espera. No podemos ir. Nuestros padres están en Tailandia. Debemos salvarlos. Tenemos que ir a por el fragmento. Eso es lo que haría un cazador. A lo mejor no lo somos, ¿no, Pax? Aunque no me guste estar de acuerdo con ella, tiene razón. Si consiguen los fragmentos, mamá y papá serán un problema menor. ¿Recuerdas lo que siempre dicen? A veces hay que ¿qué? Que escoger el camino difícil. Exacto. Tengo tantas ganas de verles como tú otra vez. Pero ir a por esos fragmentos en lugar de a por ellos es el camino difícil. Es lo que querrían que hiciéramos. Dame tu cartera. ¿Para qué? Dámela. Cogeré billetes para un vuelo a Denver. Escucha con atención, porque esta parte es muy importante. Me da igual lo que tengas que hacer ni a quién te lleves por delante. Los hijos de los Flynn ahora tienen el fragmento y lo quiero.
Tendrás hambre. No te creas. Está Carter, puedo pedir más comida. Ha desaparecido. ¿Dónde están mis hijos? Por lo último que sé, en un avión a Colorado. Están bien. Por cierto, estoy impresionado con tus chicos. Siempre lo estuve. Vamos, estoy desarmado. No hay nadie más aquí. Solo tú y yo. Dos amigos charlando. Come algo. Hiciste un juramento. El mismo día que Carter y yo. Ah, sí. El juramento de cazadores. Encuentra y protege. Nunca lo uses. Y a ese juramento una y otra vez. Protegemos esos objetos, decía. Nunca los usamos. Se lo dio todo a los cazadores. Todo. Sé lo que le pasó a tu padre. ¿Sabes qué fue a buscar en su última misión? El Santo Grial. El Grial que cura. Cuando estaba herido y tendido en el suelo, lo tenía en las manos. Lo único en el mundo que podía salvarle. Le supliqué que bebiera. ¿Sabes qué me dijo? Encuentra y protege. Nunca lo uses. Fueron sus últimas palabras. Y os dije a Carter y a ti que ya no sería cazador. Respetamos tu decisión, ¿verdad? Te borramos de los archivos. Nadie sabría a qué te dedicabas. Tu padre tenía razón. Esos objetos no nos pertenecen. ¡Nos pertenecen a todos nosotros! ¿Estás loco? Los amigos no insultan a los amigos. Conozco los poderes del espejo. Mírate en él y se cumplirá tu mayor deseo. El mayor de todos. Te he drogado. Hablamos del espejo y solo se te ocurre coger una manzana. Soy el único que ve la ironía. Mi mayor deseo es tener el poder absoluto, porque entonces podré asegurarme de que los cazadores se disipan en la historia donde pertenecen. Todos. Súbela al avión, salimos en 30 minutos. Sí. ¿Por qué te sorprende? ¿Vuestros padres nunca os dijeron que erais cazadores? Ser cazador es un derecho natural. Los poderes se transmiten de padres a hijos. ¿Poderes? ¿De qué tipo? No son poderes reales, Trip. No somos tan especiales. Lo dirás por ti. La fuerza del cazador reside en su familia. Cada familia tiene una cualidad especial. La mía, el clan Sabini, es célebre por su lealtad. El clan Benami es célebre por su ingenio y los Hester por su discreción. ¿Y los Flynn? La perseverancia. No se dan por vencidos. ¿Ves? Siento negarme a que me juzgue una gente que no me conoce. Paxton no cree en el poder de la familia. Oye, eso no es cierto. ¿Qué tiene de familiar recorrer el mundo en barco? A eso lo llamo escapar. Perdona, pero se llama aventura. Vale, sí, pero no sirve a la humanidad. No ayudas a nadie. Pero sí, eres un valiente, un tío guay y demás. ¿Crees que es fácil? Me gustaría verte ahí. Lo intentaría. Si me invitaras. Pero no estoy a tu altura. ¡Chicos, vamos! ¡Chicos! Sí. Por aquí. Oye, Trip. ¿Y ahora qué? A escalar.
Genial. Cuando tengan el fragmento, intervendremos. ¿Para qué trabajar innecesariamente? Bien. Tiene que estar por aquí. Chicos, mirad. ¿Petroglifos? Pictogramas. Están pintados, no tallados. ¿No distingues un pictograma de un petroglifo? ¿En serio? Vale, sigue andando. Van hacia allí. Parece seguro. Yo me ocupo. Trip, piensa. ¿Cómo iba a saber qué pasaría eso? Se ha desactivado la trampa. Vamos dentro. ¿No venís? Mujeres, ¿no? No todas, solo ella. ¿Qué es? La historia del espejo. ¿Qué dice? Es un aviso para que no te mires en él. Chicos, por aquí. Cogeré esto. Buen trabajo. Es un placer. Sí, buen trabajo. ¿Qué es esa luz? Bueno, tiene que ser esto. No hay códigos ni símbolos. Es el símbolo del agua de los indios. Está roto. A propósito. Agua rota. El agua no se puede romper. No, pero sí pararla. Si encontramos el origen. Bien. Eres más listo de lo que parece. Cuidado. Podría ser una trampa. Vale. Bueno, preparaos para correr. Una, dos. Tres. ¿Ya está? ¿Ninguna lanza? ¿Ni derrumbes? Venga, vámonos. Yo quería escapar de algo. De una roca, o lo que sea. ¿Nada? Qué aburrido. Sujétalo. Los tenemos. Acaban de salir. Sí, tienen el jarrón. Excelente. Recuerda, no les hagáis daño. Los cazadores deben sentirse cazados. Podría deshacerme de ellos. Cíñete al plan. Es una vasija, no un jarrón. ¿En serio? ¿Cómo les hagas daño? ¿Bromeas? Son brillantes, sin entrenamiento. Han encontrado dos cosas ya.
Los contrataría para encontrar el espejo por mí, pero no hay necesidad. Lo harán gratis. Conozco a mis hijos. No te ayudarán nunca. ¿Ah, sí? En una hora los tendré al teléfono pidiéndome ayuda. ¿Cómo vais? Por ahora bien. El plan solo era asustarlos. Ya sabes, hay accidentes. Vamos. Chicos, mirad. ¿Todavía quieres escapar? Lo retiro. Debemos irnos, vamos. Por aquí. Por aquí. Más rápido. ¿Y ahora? Aquí abajo. A ver si nos encuentran. Son idiotas. ¿Nos han visto? Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Venga. Dylan, más rápido. ¿Ese era tu brillante plan? ¿Tienes uno mejor? Por aquí. Tengo un plan, pero no te va a gustar. ¿Eso importa? No. Esto no me gusta. ¿Estás bien? ¿Este era tu plan? Sí. ¿En serio? ¡A por ellos! Pero... Venga, vamos. ¿Este es uno de esos accidentes de los que hablabas? ¿Mm? ¡Vamos! ¡Seguid! Dylan. ¿Qué? Buen plan. Gracias. Pero no tenías que empujarme. ¿Estás bien? Seguramente me salgan canas prematuramente, pero... Sí, estoy bien. Si nos han encontrado, nos volverán a encontrar. Necesitamos un transporte para trasladarnos. Trip. Deberíamos llamar a Mason. Perfecto. Diga. Mason, soy Paxton. Paxton, qué agradable sorpresa. ¿Qué tal? ¿Y tus padres? Necesito tu ayuda. Por supuesto. Dime dónde estás. 39-62-107-40. Gracias por venir. Si tenéis problemas, siempre podréis contar conmigo. Mason Fuller, ella es Dylan. Un placer. Encantado. Mason es un viejo amigo de la familia. ¿Sigue siendo tan rico? Más que nunca. Bien. Mason, nuestros padres han desaparecido. Contádmelo. No, no puedo creérmelo. Ya, ni nosotros. Créeme. ¿Mis padres nunca te contaron nada de los cazadores? Jamás. Creía que lo sabía todo sobre ellos. ¿Tenéis idea de dónde están? Estaban en Tailandia.
Los encontraremos. Primero hay que encontrar el otro fragmento y el espejo. ¿Y luego qué? ¿Ocultarlo? ¿Destruirlo? Este es mi plan de momento. Primero el fragmento, segundo el espejo. ¿Y tercero? He dicho de momento. Todo lo que creíamos que era un cuento de hadas es real. El espejo, los cazadores, los Krugen. Esos fragmentos que tenéis, ¿puedo verlos? No sé, ya hemos hablado demasiado. Sí, lo comprendo. Me gustaría saber más para poder ayudaros. Dylan, tranquila. Enséñaselos. Vale. No hay mucho que ver. Ahí están. Es que no notáis su poder. El otro fragmento, el que los Krugen no tienen aún. ¿Dónde podría estar? No lo sabemos. Ni dónde está el espejo. El primer fragmento nos llevó al segundo. Creemos que quizá cada uno lleva al otro. ¿Esos son letras? ¿Dónde? Eso de ahí, no parecen patrones. Son letras griegas al revés. Sí, Dylan, sí. Vamos a mi casa. Podría ayudaros. Jordyn, tus chicos son estupendos. Deberías sentirte orgullosa. De hecho, te contaré una cosa. Están al otro lado de esa puerta. Tan cerca. Y sin poder ayudarlos. Esto es duro para una madre. ¿Puedes leerlo? Aunque soy bastante listo, no sé griego clásico. Yo sí. Rodopis. Las ventajas de la educación clásica. ¿Qué es Rodopis? La pregunta no es qué, sino quién. Era una esclava griega que se casó con el faraón Amosis II después de que él descubriera uno de sus zapatos de cristal tras una celebración en la antigua ciudad de Menfis. ¿Como en la Cenicienta? Bingo. Aquí pone que Rodopis es la versión más antigua de la Cenicienta. Ventajas de la educación preescolar. ¿Y el fragmento estará en Egipto? No. Boston. ¿Boston? Recientemente añadida a la colección permanente del Museo de Cuentos. El zapatito de cristal que llevaba Cenicienta. El fragmento está en el zapato. Buen trabajo, Trip. Entonces cogeremos el avión a Boston. Señor Fuller. Mason. Mason, con todos mis respetos, no es cazador. Es nuestra tarea, no la suya. Soy amigo de su familia desde hace mucho. La desaparición de sus padres me hace un poco responsable. Además, tener un compañero de viaje que está podrido de dinero no puede ser tan malo, ¿no? Di que sí o lloro. Van de etiqueta. Y nosotros parece que no. ¿Cómo entraremos vestidos así? Tengo una idea. Yellow tape on me.
tienes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Sabes? Creo que podrías usar esto. Vale, ¿cómo? Vaya, qué guapa. Si es eso lo que pretendías, podría acostumbrarme. ¿Qué hacemos con nuestra ropa? Le diré a mi chofer que lo lleve a mi avión. ¿Y los fragmentos? No me gustaría dejarlos. Oh, confía en mí. Mi jet privado es más seguro que Fort Knox. Estarán a salvo. Qué elegantes. Invitaciones, por favor. Venimos con él. Mason Fuller, de Industrias Fuller. Lo lamento, no está en la lista. El director. Disculpe. Llame al director, por favor. Lo lamento mucho, señor Fuller. Acepte mis disculpas. Tranquilo. Le agradecemos sus contribuciones. Nos sorprende verlo aquí. La improvisación es la chispa de la vida. ¿Cierto? Por favor, disfruten. A esto lo llamo yo una fiesta. ¿Chicas? Ahí. El zapato. Eso no es tuyo. Paxton, tú vigila ahí. Espera aquí. Desactivaré la alarma. Ventajas de una educación de videojuegos. ¿Cómo va, Strip? ¿Aún no? ¡Qué poder! Puedo sentirlo. Reperio quod servo nunquam mutor. ¿Quién eres? Disculpa. Trip, para. Mason es un cazador. ¿Cómo? Reperio quod servo nunquam utor.
Busca y protege, nunca lo uses. Es el juramento. Mason, ¿de qué está hablando? Se equivoca. No soy cazador. Ya no lo soy. ¿Estás con los Krugen? Yo soy los Krugen. Desconecta la alarma ahora. Pax. Hazlo, Trip. No va de farol. Guapa y lista. No la dejes escapar, Paxton. Vale, ya está. La he desactivado. ¿Veis? Con motivación suficiente se consigue todo. Chicos, uníos a mí. Vuestros padres son buenos, pero vosotros sois extraordinarios. ¿Dónde están nuestros padres? Bueno, vuestro padre está desaparecido y para siempre. ¿Qué? Encontremos el espejo juntos. Y después me aseguraré de que se cumplan vuestros mayores deseos. Dylan, tendrás una familia. Trip, respeto. Y Paxton, tú, desde luego, podrás embarcarte solo y dejar atrás todos tus pesares. Por fin encontrarás la paz. Nunca nos uniremos a ti. ¿No, Pax? Sí. Ah, bueno. En ese caso... ¿Qué haces? ¡Ten! ¡Pax! No me pongas a prueba. ¡Pax, aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Vamos! Ahora que lo pienso, no os necesito a los tres vivos. ¿Lo quieres? ¡Cógelo! ¡Lo tengo! ¡Trip, corre! ¡Cójanlos! ¡Rápido! Bien. No. Normal que Cenicienta perdiera su zapato. ¡Corre! ¡Mamá! ¡Subid! ¡Rápido! ¡Justo a tiempo! Mamá, creía que... ¿Por qué no estás en el colegio? ¿Y vamos a discutir eso ahora? Menos mal que estás bien. Pax, Dylan, veo que habéis vuelto. ¿Qué? No, ¿qué va? No. Mamá y papá. Mason dijo que... No lo sé, Pax, pero es tu padre. Y es un superviviente, así que... Mason tiene los fragmentos. Todos. Pero no tiene el espejo. Y no sabe dónde está. ¿Y adivina? Yo sí. Una suerte que haya salido ileso. Lástima lo del zapato. Encuentra a esos ladrones. Lo haré. Si no, lo harán las autoridades. No los necesitamos. Tenemos los fragmentos, pero no sabemos dónde está el espejo. Tú no. Yo sí. Olvidé cuánto te gustan tus secretitos. ¿Quién os dio esto? Nunca lo había visto. ¿Lo buscan los Krugen? ¿Es una piedra? La llave de la tumba del lobo. ¿Tumba? Esto promete. Nos vamos a Alemania, chicos. Señora Flynn, con lo que ha pasado aquí, la policía nos buscará en todos los vuelos. No en este, Dylan. Estamos fuera de sus radares. Con este avión llegaréis a donde queráis. Gracias, Skun. Espera. ¿Skun? ¿De los cazadores Skun? Aquí soy un capitán del ejército de transportes. Su familia es legendaria por su colaboración. Nunca te dejan en la estacada. Nos gusta ser buenos compañeros. Además,
Carter y Jordan me salvaron el pellejo más de una vez. Un placer. Seguidme. ¿Qué? Estás muy callado desde que te vi. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es solo... ¿Crees que papá está bien? Es una de las personas más fuertes que conozco y quiero creer que está bien. Quiero que sepas que íbamos a ir a buscaros en cuanto recuperáramos los fragmentos. Pax, hicisteis lo que debíais. Recuperar esos fragmentos es más importante que nosotros. ¿Por qué no nos contasteis lo de los cazadores? ¿Alguna vez nos has oído a tu padre y a mí discutiendo sobre algo? No. Cierto. Porque nunca discutíamos. Salvo por una cosa. Si contaros que erais cazadores, él quería contároslo. Pero no le dejé. Tu padre y yo estábamos destinados a convertirnos en cazadores mucho antes de que naciéramos. Sí. Pero ser cazador también significa que a veces eres el cazado. Y quería algo más para vosotros. Quería que tuvierais lo que nunca tuve. Una infancia. En paz. Ya. Pero esto era una parte de vuestra vida que no nos incluía. Es que no puedo creer que le contaras a Dylan todo. Y a mí no. Pax, debes entenderlo. Sus padres eran cazadores y murieron siendo ella una niña. Sin familia, los cazadores. La adoptamos. Solo intentábamos que no se sintiera sola. Porque tengamos padres, no significa que no nos sintamos solos. Ahora lo sé. Pax, gracias por no venir a por nosotros. Un placer. Vamos. Mi parte favorita. Cierto, es el diente del lobo. Estaba predestinado que el espejo estuviera escondido todo este tiempo a dos pasos de mí. Prométeme que, llegado el momento, me dejarás acabar con Jordan Flynn a mi manera. Claro. Debo verlo otra vez. Genial. Tumbas. ¿Te dan miedo? No. Claro que sí. ¿Recuerdas aquel Halloween? Creo que voy a contar la historia de alguien que dormía con la luz encendida hasta que tuvo... Vale, vale, vale. No. Quiero oírla. No. No, ya vale. Qué graciosa. Luego te la cuento, Dylan. ¿No tendrá la tumba del lobo una cabeza de lobo esculpida? Está hecha de granito. Le falta un diente. El diente del lobo. Una combinación de tres pasos. Hay mil posibles combinaciones. Otro puzzle. Si la combinación es incorrecta, la tumba podría derrumbarse. O explotar y convertirse en una trampa con pinchos. Eso me suena. Es el lobo. El lobo de Caperucita Roja. ¿Cómo dices? ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué dientes tan grandes tienes? Me encantaba ese cuento.
Lo conseguimos. Ya lo creo. Bonito truco fingir que desactivabas la alarma. No sé si felicitarte o mandarte a tu habitación. Nada de eso me gusta. Me encanta este chico. Mason, no reconstruyas ese espejo. ¿Por qué? ¿Sería malo? ¡Qué miedo! El mundo se divide en dos tipos de personas. Los esclavos de las tradiciones antiguas y supersticiones trasnochadas y yo. Mucho antes de ser cazadores, mi familia descendía de las gorgonas de Grecia como los Krugen. Las gorgonas gobernaron a los hombres durante milenios y ese es mi verdadero sino. ¿Gorgonas? La gente necesita liderazgo, no una orden de guerreros científicos para protegerlos de los peligros que nos acechan por las noches. El mundo me necesita, no a los cazadores. Tendrás que pasar por encima de nosotros. Me habrías defraudado tanto de no haber dicho eso. Caballeros. ¡Espera! ¿Hablabas en serio en el museo? Si te ayudo a conseguir el espejo, ¿me darás lo que quiero? ¿Pax? Sí, Paxton. Por fin podrías hacer tu viaje, liberado de tu familia. Pax, no sabes lo que haces. Lo sé. Quizá por primera vez. ¿Qué pasa? Una trampa. La tumba se cierra, se agota el tiempo. Cógelo. Por fin, bien. Debemos salir de aquí. Vosotros os quedáis. Eso no es lo que dijiste. Familias mucho mejores que la Flynn han muerto en esta tumba. Consolaos, traedme a la chica, me será muy útil. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Dylan! Más rápido, el mundo me necesita. ¡Dylan! Bien, hay que encontrar una forma de salir. ¿Es una serpiente? Sí, es una víbora. La más venenosa de Europa. Bien, me siento mucho mejor. Y tiene una amiga. Nuestros escondites siempre tienen una salida. Solo hay que encontrarla. Nos has vendido. Lo hice adrede, tengo un plan. Pues ha salido muy bien. Hay que salvar a Dylan. Es lo importante. Será difícil atrapados aquí. Puede que no. Nuestros escondites suelen diseñarse en la oscuridad. Sin linternas. Pero no veremos nada. No vemos nada por la luz. ¿Y estos amiguitos nocturnos qué? Confía en mí, Trip. ¿Qué, Trip? ¿Qué, qué? No me pises. No estoy junto a ti. Genial. No te muevas. Oh, muchas gracias, mamá. Espera. ¿Dónde el lobo está? Es esto, está ahí, solo hay que... ¿Pax? Sí. ¡Muévete ahora, vamos! Vale, vale, vale. Odio las serpientes. Bien, es aquí, es la salida. ¿Por aquí? Sí. Sin problemas. Bien, es por ahí. Espera. ¿Podemos fiarnos de él? ¿Nos traicionaste? No. ¿Tienes un plan? Sí, y aún creo que funcionará. Bien. Fiémonos de él.
Vamos, Trip. Soy tu hermano. Iré contigo. Bien. Es ahí. El castillo de Mason. Vamos. ¿Qué es eso? Si os dijera que es donde vivían los siete enanitos, ¿me creeríais? Nada me sorprende desde hace días. Si es la casa de los siete enanitos, habrá una mina cerca. Por aquí llegaremos al castillo de Mason. ¡Oh! ¿Podemos coger? Encuentra y protege, nunca lo uses. ¿Es una regla o una recomendación? Venga, vamos, vamos. Déjalo. ¿Qué haces? Enseñándote dónde fue a parar el dinero de la matrícula del internado. Un espectrómetro. Nada. Es una zona protegida, tiene un escudo protector. Su centro operativo. Ahí estarán el espejo y Dylan. Un momento. Tiene infrarrojos. Ya está. ¿Hay alguna entrada sin guardas? Vaya, empezaban a caerme bien esos guardas. Por aquí se puede subir. Bien. Vale. Arriba, hermano. El escudo de Perseo. No fue una adquisición fácil, ¿verdad? Las más valiosas nunca lo son. Mason, no hagas esto. Eres listo para saber que nunca vencerás. Seguro que en tu reducido círculo de amigos te consideran inteligente. Sin embargo, lo que estás viendo ahora es una victoria. Rápido. Cuidado. Quédate con mamá. No me has dejado nada. Recuérdame no enfadarte. Mason. Sé que te sientes traicionado por los cazadores, pero no hagas eso. Eres una chica adorable. Cuando me concedan el poder absoluto, recuérdame que no te destruya. Está completo. Sabía que eras un cobarde. Vaya, vaya, vaya. Los jóvenes Flynn. ¿Y mamá? No sobrevivió. Oh, qué lástima. No os torturéis. Ser huérfano me benefició mucho. ¿A qué esperas? Hazlo. Pax, no queremos que se mire en él, ¿recuerdas? Créeme, no lo hará.
Ese discursito sobre el poder de las gorgonas y aquello de que los Krugen eran sus descendientes no eran más que palabras. Si de verdad fueras cazador, no me presionarías. Soy cazador del clan Flynn. Y tus ancestros se están mofando de ti. Espejito, espejito, devuélveme el poder de las gorgonas. Hazme el Krugen más poderoso de todos los tiempos. Sí. 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 ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Para! Pax, ¿sabías que esto pasaría? Desde que Mason alardeó de ser un descendiente de las gorgonas. ¿Las gorgonas? ¿Medusa? Su mirada petrificaba a la gente. ¿Querías que tuviera el espejo para que deseara su poder? Se miraría en el espejo y se convertiría en piedra. Perdona, yo no sé qué... No importa. ¿De qué estáis hablando? ¿Nada? Nada. ¿Mamá? Podríamos usar el espejito para pedir que vuestro padre vuelva. Es la maldición del espejo. Nunca sabes cómo te afectará tu deseo. Mamá, queremos que vuelva papá tanto como tú, créeme. Hay que hacerlo. Espejito, mi mayor deseo es que te destruyas a ti mismo. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! Hay que escoger el camino difícil. Venga. A casa. Trip, ¿son las coordenadas correctas? Desde luego. Mamá. El satélite pasa por este punto a mediodía. Si vuestro padre nos está buscando, este es el lugar. ¿Qué hora es? Las 11:59. Quedan 10 segundos. Vamos. Gracias por venir. A ti por invitarme. Mamá, ¿qué significa? Está encriptado, es un código. ¿Qué tipo de código? Socorro. La última vez que usé este código estábamos... Es papá, es él. ¿Qué posición? Perú. El huevo de oro de Motupe. Es tu padre. Vamos. Sacaré los billetes a Perú. Haré una lista de víveres. ¿Pax?
Volvemos a puerto. Salimos en 90 minutos, chicos. Recibido. Perú, ¿eh? Perfecto para esta época.